Hola. Hola. Muy buenas. ¿Se oye? Hola. A ver. Oh, qué transición más bonita. Ver, uy, que estoy aquí en medio donde no toca. ¿Qué tal, No, gente? estás bien, ¿no? ¿Se nos oye? ¿Se oye correcto, bien, claro, alto? Estupendo, Se todo. oye, Sí, dice probando, Pandora, bien. probando. Vale, ¿se nos oye a todos? ¿Se escucha? Guay. Dice Ramón también. Si no escuchas, se nos ve. Hola Diego Bien, Cael lo López siguiente. también. No te conocemos, pero un placer. Bueno, ¿qué tal? Bueno, ¿Cómo está? Uy, que ¿le son. damos ya? Sí, es un poco de noche, ¿no? ¿Qué pasa? Igual habría que. O está amaneciendo. Sí. Ya está amaneciendo, sí. Sí, está subiendo el Sí. solecico. Deja el sol. Y es que aquí Estupendo. con los shaders el horizonte no existe. Simplemente hay una O línea. sea, es un buen día para matarse. Hay una línea ahí que desaparece. Siempre me ha hecho muchas A gracias el ver. concepto de cuando la gente se reta un duelo, que es al amanecer, que es como encima madrugar para que te maten, no puedes hacer Totalmente. como, no sé, a las 2 de la tarde. Y Totalmente. ya, si ganas, pues te vas a comer a tu casa tranquilamente. Claro, es Hombre, la esa, verdad porque. es que madrugar ya te da ganas de morir, entonces si Sí. mueres, pues eso que te lleva, ¿no? Claro, pero si madrugar no te da ganas de morir, ya un concepto en el que vas a un duelo sin ganas. Es como, pues mira, mátame, Claro. ¿sabes? No, no tienes un incentivo para ganar. Es verdad, ¿eh? Es una buena pregunta. De hecho, creo que la voy a hacer. Pues sí, un poco. Voy a hacer una encuesta. En ¿Ostras? el caso de tener que hacer ¿Un duelo a muerte? ¿Qué Exacto. hora prefieres? Sí. Es verdad.
A ver si lo encuentro. Uy, lo encuentro ahora, lo de las encuestas. ¿Sabes yo? Si lo tienes a mano, sí. Sí. Bueno, y habréis visto que hoy somos, mientras Roberto se pone con la encuesta de a ver a qué hora os apetecería más morir o matar. Habéis visto que hoy somos poquitos, hemos tenido una baja de última hora. Javi de Zumo de Electrones, que se encontraba un poco pachuchillo, le mandamos un abrazo manteniendo las distancias y que se recupere. Que se recupere pronto. Sí, pero distancia, ¿eh? Si encima está malillo, hay que... Por él, pero sobre todo por nosotros. Sí, sí. Y eso, pues hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos aquí al señor Daniel Orts, que bueno, os puedo contar brevemente que además de médico sí. que está haciendo la residencia en prevención, médico preventista... Sí, Es esgrimista. Sí. Y claro, es una combinación perfecta porque, de hecho, la idea del programa de hoy salió un poco en el programa que trajimos a Guido. Que no sé por qué salió el tema de, podríamos traer a Dani a hablar de espadas. Y pues mira, ya está aquí. Y se cumple. Aquí claro, está. Además, tenéis ahí la encuesta, a ver cuándo preferís. También os digo, como soy un poco monger, yo no estoy leyendo el chat, o sea que si en el chat alguien me pregunta algo, os agradecería que lo verbalizarais, vale, o sea sí, que me lo preguntáis entre vosotros. Yo lo tengo aquí medio abierto, o sea que estaré un poco pendiente. Okay. Bueno, ¿la espada de fondo? Por lo pronto, ¿a qué hora tú, Dani? ¿A qué hora preferirías hacer un duelo? Yo a las 11 de la mañana, porque también estoy más activo mentalmente y físicamente, y es como, podría dar lo mejor de mí para matar a mi enemigo y no tendría que madrugar. A las 11 de la mañana estaría bien. Es una buena hora. Yo voy a poner la noche después de cenar. Estoy ahí. La cena es una comida que me gusta a mí especialmente, entonces no me gustaría perderla. Morir. Tu última cena puede ser. Efectivamente. ¿Y tú qué tal, Adri? ¿Tú qué prefieres? Pues no lo tengo muy claro. No lo tengo muy claro, la verdad es que. ¿Adri? Uy, lo hemos perdido. Uy, ¿me habéis perdido? Sí. Ahora sí, te he escuchado. ¿Ahora? ¿Pero me veis? Ahora sí. Vale. Ahora sí, ahora sí. Vale. Igual es que he tocado aquí algo que no debía. Espero que no. Pues no lo tengo muy claro. Yo creo que igual... Claro, ¿no tendrías claro cuándo morir? Ya, no lo sé. Yo es algo que yo me pregunto todas las mañanas. Yo es que por la mañana hasta que no llega la tarde no estoy muy activo. Yo soy una persona de estas súper nocturna. Y... Sí, pero claro, ir a matarte cuando toca dormir, qué perecita también, ¿no? No sé. Sí. Igual por la tarde, después de comer, pero después de la siesta igual. Sí, sí. Después de la merienda, ¿no? Ya que está. Claro, sí, sí. Sí, la verdad es que te haces ahí un, no sé, un té. Una buena tostada. Claro, un té con pasta o algo ahí. Sí. Dice Johannes que todo el mundo sabe que la lucha es al alba del quinto día. Ya, bueno, pero es que el quinto día... El quinto día es desde el reto. Sí, el quinto día es viernes, mal asunto. Para eso ya te esperas al lunes, ¿no? Que el lunes, pero ¿cómo el quinto día natural o laboral? Porque, vamos, es cierto. Son como los envíos de Amazon, tienes que también controlarlo. Sí, sí. Claro. Hola, Laura, que saluda por aquí. ¿Qué tal, Laura? Bueno, pues Dani, bienvenida. No sé si aparte de esta escueta presentación quieres comentar algo... No sé. No, la verdad, o sea, me define. ¿Tiene que hacer la promoción o algo? Pues, no, bueno, a ver, es cierto, es escueta, pero es correcta. Soy médico, me gusta los artes marciales relacionados con la espada y con la esgrima y tal. No practico tanto como me gustaría, pero me gusta mucho la cultura de la espada y la historia de la espada y saber y friquear. Y nada, y si quieren ustedes verme más o leerme mejor. Pues en Twitter soy arroba psiquetal, psiquetal. Sí, está ahí escrito debajo de tu nombre, de tu cara. Pues ahí psiquetal. Y en YouTube preventiva y tal. Que si me queréis tal, siempre tendré los mensajes abiertos para responderos cosas de salud pública, de medicina y de esgrima. O sea que encantado. Pues pregunta Manu Storm, que ¿cuál es el episodio de hoy? Pues hoy vamos a hablar de
armas, ¿no? Sí, porque aprovechamos que tenemos un médico esgrimista que es como lo mejor de los dos mundos, ¿no? El cómo matarte y curarte y luego matarte y curarte. Sí. Ojalá ser necromante también. Sí. Y veo que The Quark Cup pregunta que qué mods tenemos. Tenemos el FTB Revelation 3.1, creo la versión. Bueno, pero eso, sí, la que te case mejor, al final eso es una decisión del server. Ya creo que hay algunas versiones posteriores que arreglan algunos bugs y algunas cosillas. Pero nosotros pues, no, que preferimos no tocarlo. Pues sí, mejor. Sí. Y uno el mod que vamos a usar hoy es principalmente el Tinkers, porque sí, en cuestión de armas, el Minecraft Vanilla tiene poquita cosa, ¿no? Creo que solo tiene la espada normal, el arco normal y el arco. Sí. Y un hacha, sí, y escudo tiene también, ¿no? Sí. Bueno, sí, el hacha también cuenta más o menos como, hombre, como sí, arma. Todo puede ser un arma, hasta un trozo de tierra. Sí. Los huevos aquí son muy... Es verdad. Sí, las bolas de nieve. Las bolas de nieve para matar al dragón. Ya. Pero bueno... Que ciertamente, sí, yo eso es una cosa que siempre he escuchado, pero nunca he visto. Creo que es un poco como lo de Ricky Martin y la mermelada. No sé ¿El hasta qué? Qué punto eso es cierto. ¿El qué? ¿Lo de usar las bolas de nieve para matar al dragón? Para matar al dragón, sí. Bueno, ¿Vosotros lo habéis visto alguna vez? Sí. Es decir, yo no he visto mucho Minecraft, pero el que he visto así de retos de estos de pasarse el Minecraft súper rápido, lo hacen con bolas de nieve. ¿Y matan al dragón con bolas de nieve? Igual no lo matan del todo, pero sí hasta que baja... ¿Pero porque son más efectivas o para fliparse? No lo sé. Yo imagino... Yo, claro, no soy un experto en Minecraft, ni mucho menos, pero imagino que es porque es muy barato. Basta que encuentres un bioma de nieve y ya está. Tienes... Hay bolas casi infinitas. No, es infinito porque te haces un golem de nieve que se hace con dos bloques de nieve y una calabaza. Y el golem de nieve, por donde pasa, crea nieve. Entonces tú lo encierras en un sitio y con una pala le das en los pies y siempre el cuadrado en el que está crea una capa de nieve infinita. Entonces puedes darle todo infinito y generas nieve infinita. Todo muy termodinámicamente posible. Sí, sí, sí. Como nos gusta en este programa. Materia de la nada. Sí. Pero no, bueno, lo que vamos a intentar hacer es explicar un poco eso, ¿no? Las distintas... Veo que ya por el chat ya incluso están preguntándote, Dani, que cuál es tu arma favorita, que aquí lo he perdido. Piden si ropera, mano y media o espada y broquel. Espada y broquel siempre. O sea, si puedo elegir arma y escudo, en el sentido. Pero arma sencilla, sable. Me gusta mucho el sable. Y bueno, pues precisamente vamos a aprovechar un poco el Tinkers para ver distintos tipos de armas, sobre todo espadas, que es lo que más tiene. Y un poco ver, pues bueno, cómo se usan, para qué se usan y en qué contexto, un poquito en qué contexto histórico surgen, porque evidentemente no es lo mismo una ropera que parece una aguja grande que una... Sí. Doble mano de estas alemanas, que nunca sé cómo se pronuncia, sí, la de Weimer o algo así. Zweihander. Zweihander, eso. Que es a dos manos, pero la dices en alemán y mola mucho más. Sí. Por cierto, Adri, te pregunta Shiosaku el pack de texturas, que eso sí que no lo hemos comentado tanto. Muchas veces hemos comentado el pack de mods, sí, pero no hemos hablado tanto del... Cierto. De los shaders, ¿no? En este sí, caso. Lo que pasa es que ahora no me acuerdo el nombre. ¿Pueden ser el problema es que Zeus o algo así? Puede ser, el problema es que si me meto ahora a mirarlo igual peta. Porque no sé por qué, el menú ese va muy mal. Es un menú maldito. Sí, sí, es de estos que te metes y para cargar el propio menú tarda muchísimo. Pero es eso, no es un pack de texturas, las texturas son las que vienen por defecto, creo. O sea, son los shaders, esto que trata la iluminación de forma diferente, un poco... Como emulando el RTX, ¿no? Un poco. Bueno, pues no sé si toca un poco de hablar de la promoción, ¿no? Antes de entrar en... Ostras, la promoción, sí. Cuando el lío se me iba. ¿Odesu?
No, lo de eso. Yo creo que ese comando. Ah, vale. Sí, no es este. Sí, es verdad, era así. Es que había leído o de su. Ah, no, no. Y digo, no. O de eso, no son los de sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarios. Y no había leído la L del aquí, principio. Aquí cada uno tira para casa. Cada loco con su tema, ¿no? Sí. Bueno, un poco pues, lo que comentamos siempre, ¿no? De las ventajas que tenéis si queréis suscribiros a este nuestro canal de Twitch. Y bueno, como decimos siempre también, que sobre todo aprovechéis si tenéis el Amazon Prime, que dentro os incluye Prime Gaming, que dentro os incluye una suscripción gratuita y no cuesta nada extra, y a nosotros pues nos llega dinero. Y ese dinero, la mitad, va a una asociación, que no sé si está aclarado el tema, se puede decir, no se puede decir, pero bueno, a una... En principio. A causas nobles. Sí, sí. Que no, será que... contra el cáncer, o sea, la investigación contra el cáncer. Sí. Exactamente no sabemos qué asociación será, tenemos más o menos alguna candidata, pero para no pillarnos los dedos, digamos que será contra el cáncer. Sí. Y además de eso, además de esa satisfacción, pues tenéis acceso al Discord, que yo creo que es el beneficio más grande que hay de suscribirse, que es donde, bueno, pues estamos ahí de charreta, hablando, charlando, compartiendo wallpapers, compartiendo memazos. Programas. Sí. Compartiendo la vida y las risas. Proponiendo temas, proponiendo otras cositas, ¿no? También cositas exclusivas, acceso al código de los programas que hemos utilizado para hacer algunos de estos episodios también. Un montón de cositas. Es que están muchas cosas. Y emoticonos. Eso iba a decirte, los emoticonos, que están ahí poniéndolos por el chat. Sí, todo eso está, no, está ahora mismo explicado en el chat, cómo conectarlo con el Discord y todo eso. Y, no sé, yo creo que ya está, ¿no? De promoción. Yo creo que con eso... Sí. Estupendo. Pues no sé si podemos ir pasando al set del episodio de hoy. Otra, comenta Pandora que han subido también el código del pasapalabro. Ah, la verdad estupendo. Es que eso no lo he visto. Sí, sí. Mola. No, tampoco. Y el programa estuvo muy chulo. El programa que hicieron nuestros compis del Bosón, sí, de Twitch la semana pasada. Totalmente. Muy divertido. Yo tengo que verlo resubido, ya que estamos. Hablamos de que si os perdéis algún capítulo de por aquí o de este programa o de otros del de esto, lo tenéis resubido tanto en YouTube como en la web de Xenio. Ahí tenemos. Podéis encontrarlos todos, tanto de esta temporada como de las anteriores. Exacto. Y en Twitch solo duran 30 un mesecito. Sí. Muy bien, pues vamos para el set, ¿no? Sí, vamos. Vamos ya. Ya esto parece ya media set aquí con tantos... Nos vamos ahora a... No, parece un poco el hormiguero, en plan de... Sí. Para este momento vamos a irnos al... Vamos a irnos afuera, que no nos ha cabido. Al plato grande. Vale, podéis ver que ha desaparecido la vergüenza. Se me entrecorta un poco tu ¿sí? audio. Sí, a mí también, Adri. Vaya, pues no sé qué hacer. Pero es muy puntual, o sea, que si te corta como 2 segundos y luego ya, perfecto. La gente que nos estáis viendo, ¿se os corta también el audio o vosotros lo escucháis bien? Claro, es que... Por ahí está el micro directo, no pasa por Discord, entonces igual. Puede que entonces igual tienen esa ventaja. Bueno, podéis ver que la gran vergüenza de esta temporada, que era el monolito ese asqueroso de animales que construí, ha sido derruido porque era horrible y desmerecía completamente la estética... todo. Y la estética, que ya por sí es, como hemos dicho antes, la ciudad de un puto loco, porque miráis todo lo que hay construido aquí y no hay orden ni concierto, está muy bien, pero no hay ningún tipo de urbanismo, es todo como lo que se me ocurre. Sí. Parece la costa mallorquina de hace 40 años, que construía la gente a lo loco. Es un poco Benidorm, sí. Sí. Bueno, sigue habiendo aquí animalitos salvajes que han sobrevivido a la purga. Pero bueno. Es como en Sonic, ¿no? Que cuando llegas al final, salen todos los animalitos y se quedan por ahí pululando. Sí, creo por que el mientras nos estemos matando se metan gallinas dentro de la arena. Como muy, muy medieval todo. Sí. Bueno, y ha sido sustituido eso por esta arena de combate.
que intenta emular una especie de coliseo cutre. Y podemos ir pues viendo un poco las armas que tiene el Tinkers, ¿no? No sé si en algún tipo de orden o vamos viendo, tal cual veamos. Como tú prefieres. Sí, o sea, vamos sacándolas y... Vale, pues... Bueno, debo decir que el Tinker está bastante chulo para los que no conozcáis el mod, porque todas estas armas se hacen con una fundición, que tú metes los metales y ves ahí cómo están los metales líquidos y luego los sacas y los echas en unos moldes de la arena. De hecho, igual podemos ir ahora, porque la tengo ahí más o menos. Síganme. Sí, le echamos un vistazo a cómo se... Sí, un poco... Para saber matar con un arma, primero hay que saber cómo se forja el arma. Claro, claro, porque esto de el tema de las armas, yo creo que es algo tan antiguo como la propia humanidad, ¿no? Sí, sí, o sea, al fin y al cabo eran herramientas de trabajo y matar era un trabajo. Claro, claro, que la espada igual sí que la espada como tal nacería mucho después y ya con el objetivo de matar otras personas, ¿no? Pero bueno, pero por ejemplo, los egipcios tenían una espada hoz que lo mismo servía para sacar los campos de trigo como para matar gente, de alcopes. O sea que realmente ya había un poco una hibridación entre una hoja afilada de trabajo y una hoja afilada para la guerra. Vale, pues hablábamos de la fundición. Esta es mi pequeña y humilde fundición. Que, de hecho... No está mal, De hecho, el mod está muy guay, porque vamos a hacer una arma de prueba. Porque lo que se hace es... Necesitas... Esto, claro, tiene algunas similitudes con el proceso real. No para armas, imagino, pero para otro tipo de herramientas. No. A ver, En la que... Hay zombies aquí, en la fundición. A ver, ¿dónde está? Las armas de fundición no se estilan demasiado. No es lo suyo, ¿no? Vale. Y menos este tipo de fundición al aire, que es bastante rara de por sí. Sí. De hecho, si habéis visto El Señor de los Anillos, en El Señor de los Anillos muestran cómo se hacen las armas realmente y cómo no se hacen las armas realmente. Porque la espada de Isildur sí que la forjan bien, la forjan en una forja, a martillazo, pero las espadas de los orcos las hacen en una fundición al aire, que la verdad es poco... realista. Las medidas de seguridad tampoco las seguía. O sea, Saruman en Isengard hacía un poco lo que salía del nardo con los grupos. Sí, pero puede ser que en Juego de Tronos también hagan algo parecido. Es como que hacen el molde y lo rellenan con acero y ya está. ¿No? Me suena que en Juego de Tronos hacen eso en algún momento. Sí, sí, sí. Yo creo que se ha entendido muy mal la forja. Hasta que ha llegado el programa Forjado a Fuego, la gente no entendía muy bien cómo se producía una espada o un arco, o bueno, cualquier. Concepto de estos. O sea, es cierto que hubo históricamente una manera muy económica de hacer ese tipo de cosas, de hacer un molde y verter plomo fundido y ya está. Pero eran cosas de mala calidad. Por ejemplo, los romanos lo hacían para las flechas y las lanzas de lanzar. O sea, en plan, para... Cojo a un molde con un montón de huecos, relleno de plomo, que acaban en punta y ya está. Pero eso no era una espada, no era un arma sofisticada, era cosas afiladas para tirar. O para dejar en el suelo y que lo pisaran los caballos o algo así. O sea, bueno, era una manera las muy... Las balas de plomo también se hacían así, ¿no? Se hacían como se fundía el plomo y se echaba en un cacharrito, que era como una especie es de una pinchita. Manera económica de hacerlo, pero en lo que obtienes es de muy baja calidad. Claro. Es más para darte un testarazo que para realmente... Sí, exacto. Que es, filo, que es un poco lo que se hace en el juego. Se pone aquí el positivo de la hoja de la espada, lo haces en madera... Y luego aquí le echas, en este caso, aluminium brass, ¿no? Sí. Lo echas aquí, la madera se quema y tienes el molde. Y luego pues le dices, pues, de hierro. Y le echas el hierro y rellena el negativo y hace otra vez el positivo. El brass es latón, es verdad. ¿El aluminium brass? El brass es latón, sí, pero el aluminium brass no me suena a mí que haya latón de aluminio. Sería una... No sé exactamente cómo se traduciría al español eso.
Claro. Ni idea, ni idea. Esto, el programa ese de aleaciones que había que hacer en algún momento. Sí. Bueno, y una vez... no somos forzados a fuego, ¿eh? Y una vez, sí. Y una vez se enfría, pues lo coges y ya está, ya tienes la pieza. Que sí. Evidentemente esto no se hace en la realidad para hacer espadas. No. O sea, pero esa claro. Metalurgia era solo pues para objetos o para cosas así muy en serie. Sí, que de hecho se usa, ¿no? Para cosas como forjados de cerramientos, de acero, sí, todo eso. La fundición se usa mucho. Los motores de los coches, el bloque del motor es de fundición normalmente. Sí, sí. Y o sea, cosas como alcantarillas. No sé si me ha hecho gracia cuando veo las alcantarillas por fundición, no sé qué. Y es porque es un troncho de hierro fundido y ya está. Además, ese tipo de acero se llama precisamente acero de fundición, o sea, o fundición directamente. Exacto. Es un tipo de acero especial con una cantidad de carbono específica. Pero bueno, ya si algún día hacemos un de especial de aleaciones, ya ves, sí. Ahí hay mucha tela que corta. Mola. Pues podemos volver ya, habiendo visto así un poco la forma errónea que tiene el juego de representar esto. Sí, a ver, las espadas de verdad lo que se hacían era pues obteniendo un mineral de hierro que lógicamente aún no se conocía mucho cuál era, por ejemplo, el... También es verdad que la física del acero de la aleación es una movida enorme. Enorme. Yo he visto ingenieros sufrir para explicármelo o para intentar explicármelo. Entonces, dependía mucho del hierro que tuvieras, que de forma natural estaba mezclado con algo de carbono y eso es lo que le hacía el acero. Y luego lo que hacías era... fundirlo en hornos, crear como unas especies de láminas y luego pues ir piqueteando con el martillo para fundirlo y para hacerlo poco a poco. Y tenías que pasar un proceso muy largo de ponerlo al rojo vivo y martillarlo en el yunque. Ponerlo al rojo vivo y martillarlo poco a poco y podías tirarte mucho tiempo, días, para hacer una buena espada. ¿Sabéis dónde está muy bien explicado ese proceso? ¿Dónde? En Doctor Stone. Ah, ¿sí? Doctor Correcto. Stone, una serie que no puedo agradecerle más a Adrián que me la recomendara porque se ha convertido en una temporada en una de mis series favoritas, con diferencia. Sí, sí. Eso. Por favor, si podéis verla, está en Crunchyroll, es gratis y es legal. Sí. Haceos el favor y verla. Si os gusta mínimamente la ciencia, lo vais a bajar. Sí, la punto. Es que en realidad es una especie de Minecraft, es... La serie va un poco de eso, de estar solo ante el mundo y ir construyendo poco a poco la civilización. Muy chula, a mí me gustó mucho. Pero, también. Sí, básicamente hay fans ahí en el chat, hay gente que está de acuerdo. Básicamente la calidad de un arma viene determinada por la calidad de la materia prima de la que está hecha. A mejor acero, lógicamente, mejores espadas, martillos, sables o lo que sea. Pero también es verdad que a lo largo de la historia pues ha habido un desarrollo de la metalurgia en base a lo que habíamos descubriendo. Pero por eso estaba la era del bronce, la era del hierro y demás. O sea, hasta que se descubrió un poco el hierro, pues habían espadas de bronce que se partían fácil, luego con el hierro bien, el hierro se oxidaba, pues había que crear aleaciones. Hasta que llegamos un poco al acero moderno, pasó mucho tiempo. Ya lo sé. Veo que se ha suscrito a Dani Pellicer. Muchas gracias, Dani. Otro Dani. Muchas gracias, Dani. ¿Qué tal, Dani? Dice, a tope con las espadas. Y es que el proceso de las espadas, ya os digo, si veis Doctor Stone, ahí lo explican muy bien, porque dentro de una propia espada, o dentro de un propio cuchillo, hay, aunque la composición es la misma, hay distintos tipos de acero. Sí. Porque en función del tratamiento térmico que se le da a distintas partes de la espada, sí. Hay, en la parte del filo es un acero que es más duro, y por lo tanto pierde menos el filo, pero es más frágil. Mientras que la parte gruesa de la espada es un acero más blandito, pero que soporta mejor los golpes. Entonces hace que se parta menos la espada. De hecho, muchas veces se ve, por ejemplo, en algunas katanas, que la hoja tiene como dos tonalidades. Es porque normalmente suelen mezclar dos tipos de acero para forjarlas. En plan de la parte de atrás, que no corta, como es un acero, digamos, de soporte, que tiene que darle envergadura a la hoja, es de un tipo de acero, y el acero del filo es otro. O sea, que es muy complicado. Eso es lo que diferenciaba a un armero de hecho aquí el hierro y ya está, a uno que trabajaba fino. Claro. Por eso con una fundición es imposible producir distintos tipos de acero en el DES. Claro. Y comentaban ahí el acero de Damasco, que el acero de Damasco, si, no sé si será
una leyenda, pero creo que la forma de producción se perdió y hasta hace poco no se ha recuperado. Sí, los armeros damasquinos tenían un acero de muy buena calidad, es decir, porque tenían vetas de hierro con muy buena proporción de carbono. Pero es verdad que a nivel de receta, digamos, la receta de la metalurgia que ellos tenían de la espada era un secreto. Por eso sus espadas eran mucho mejores que el resto, era como el secreto de la Coca-Cola de aquel momento. Entonces los damasquinos sabían forjar el acero de una manera secreta que lógicamente no dejaban escrita. Eso era tradición oral de maestro armero a maestro armero. Y hasta hace poco tiempo no se ha sabido cómo era, cómo lo hacían. Porque trabajaban muy fino, trabajaban con una especie de... Es un proceso muy complejo y yo que tampoco sé mucho de ingeniería y de acero, pero básicamente cogían el acero, lo plegaban sobre sí mismo, dejaban mucho tiempo, mucho martillear, dejaban reposar el acero durante días para luego volver a trabajarlo y era su propia receta. De hecho, si veis el acero de Damasco es bastante, o sea, se reconoce súper fácil porque tiene como Unas unas vetas. líneas, como si fueran ondas que no están grabadas. Es el propio acero que genera esas líneas a lo Sí. largo de las armas, que pueden ser tanto de fuego como Sí, como un efecto de espadas y demás. Y una marmoleado, espada de acero. veteado. Sí. Una espada de acero damasquino era como una reliquia, o sea, era como una espada sagrada casi. Ahora, si buscáis en YouTube, hay muchos herreros que explican cómo hacer el acero de Damasco y la técnica se ha ido perfeccionando Ahora que ya desde que se se sabe, es como... redescubrió. Muy, muy chulo. Pues la verdad que está muy chulo ese tipo de acero. Vale, pues no sé si ¿Vale? queréis cogemos alguna y vamos a Vamos ver. viendo Sí, vamos hablando un poquito de eso. sí, lo que pasa es que tampoco no tengo muy claro el orden porque no creo que haya un orden cronológico claro. Sí, sí sé que, por ejemplo, la ropera irá de lo último. Es de las últimas, sí. La ropera Yo irá de creo que las últimas. la primera a nivel de esto es la... Bueno, las hachas y tal, que es lo más básico. Yo creo que el hacha estaría muy bien para empezar. Sí, ok, pues sí, pues el hacha al final es una evolución de la primera herramienta con filo. Tiene Exacto. una. Hay que entender que muchas armas surgen de darle un uso perverso a herramientas de trabajo básicas. O sea, estaba el palo, pero también estaban las hachas. Y las hachas, yo creo que es lo más ubicuo a lo largo de la historia. Siempre han habido hachas de guerra. Sobre todo porque es lo más fácil. O sea, si yo me tengo que defender de alguien y soy un campesino, ¿qué utilizo? Pues un hacha, que es lo que Claro, tengo a es mano. una herramienta muy versátil. Y además que como tiene la cabeza es muy pequeña, la Sí. cantidad de mineral que necesitas es muy pequeña. Sí. Y claro, también Y lo... fácil, imagino que fácil de reparar, porque claro, al ser pequeño, donde es más probable que se te rompa es en el palo. Y al final un palo lo sacas de un árbol y sí, sin mucho más problema, ¿no? Exacto. Y sobre todo que el. O sea, permite también aprovechar mucho la física, porque como tiene un palo largo y una cabeza pequeña, al final con la inercia del golpe, te permite, igual que partes un tronco pequeño, puedes también hacer mucho daño en un combate. Entonces, es un arma bien diseñada. Es un filo al fondo de un palo largo que, además, la cabeza, si es así pesada y contundente, permite golpear mucho. Y bueno, y eso, Para los que. lo que comentabas de que es muy versátil, ¿no? Que lo mismo se usa para cortar cualquier árbol o esto, o como arma ofensiva. Nacho, de esto, esta se llama Iron Lumberaxe, que es como hacha de leñador. O sea, en el sentido de. Originariamente era para la leña, para cortar árboles. Pero, oye, si le quieres dar cierto uso bélico, pues nadie te va a detener. Sí, eso iba a comentar, que antes Seigen nos dijo que se estaba dando un poco de leche contra el Tinker, porque es un mod bastante complejo. Decirle, por ejemplo, que existen dos hachas en el Tinker, la normal y la que ha comentado Lumberaxe. la del Lambert, que básicamente la diferencia es que una pica la madera de una en una. Y con la otra picas el árbol entero. En plan, picas ¿Ah, un de sí? esos y cae el bloque y cae el Lo árbol entero. revientas. Sí. Vamos a probarlo. A ver, a ver. Por favor, muéstranos tus Mi habilidades de habilidad. Lumberjack. Eso viene con la barba. Oh. ¡Uy, es verdad! ¡Ha desaparecido el árbol! A ver, a ver. Oye, ¿y por qué yo no Se sabía? destruye. Llevo todas las 2 temporadas picando los árboles a mano. Pues
Ya os digo, yo no sé mucho de armas, pero sé un poco de Minecraft, así que yo creo que mi labor aquí va a ser aportar un poquito la... contextualización de... Es desproporcionadamente poderosa el arma. Pues anda, si tuviera... hay unos árboles que salen en la dimensión de la minería, que son de 4x4, ¿tú no los has visto, Adrián? Sí, que son como secuoyas, ¿no? Sí, que son gigantescos. Pues eso con ese hacha da un gustito. Es que no es que lo corte muy fuerte, es que lo oblitera. Es como... Sí. Y aparece el árbol. Qué maravilla. Sí. Ya sabéis, aquí enseñamos un poquito de realidad y un poquito de Minecraft, ¿no? Aquí aprendéis para todos los gustos. Ojalá tuviésemos en la realidad un hacha que tocas un árbol ¡puf! Y desaparece. Bueno, en realidad lo más parecido a la realidad, porque lo raro es que quites una parte del árbol y el resto quede flotando. Pero sí, a dejar la copa como en el aire. Pues esas son las hachas. Sí, no sé. O sea, se han popularizado mucho con los vikingos que tenían así hachas. Sí, como gigantes, de eso quería hablar porque tengo aquí. ¿Dónde la he dejado? Tengo una réplica de un hacha de la serie de vikingos. A ver. ¿Ah, sí? Bueno, obviamente esto es merchandising, ¿no? Está hecho de metal, sí, bueno, pero está hecho de metal, pero no sirve. Pero claro, yo cuando... De fundición. Sí, probablemente. Lo que me llamó la atención es la diferencia de la masa, de la masa de metal entre un hacha que se use para cosas de cortar leña, ¿no? Que a esta. Que en teoría es un arma, ¿no? No sé hasta qué punto este claro. Es un diseño realista. Pero sí que tiene sentido, ¿no? Porque tendemos a fliparnos mucho con el tamaño de las armas, sobre todo en ficción, que siempre son exageradamente grandes y exageradamente pesadas. Y luego... Nos tenemos en mente la espada de Cloud o la espada de Berserk, que es como, Dios mío, es que es... Claro, sí. Es decir, y luego realmente cuando coges una en mano dices, joder, menos mal que pesa poco, porque si me imagino llevando una de estas 2 horas o teniendo que blandirla fuerte contra alguien... Siempre tiene que ser manejable. Claro, sí. Y eso, bueno, no, eso, no sé hasta qué punto es un diseño realista, pero sí, diseño realista me llamó la atención. Las armas normalmente lo que pretenden, y esto luego lo veremos cuando hablemos de los sables, es tener la máxima superficie de corte posible. Entonces, para un hacha de combate no te interesa tanto que haya acero en la parte, digamos, neutra de la cabeza, que es la parte de la cabeza, sino que haya mucho en lo que sería la hoja. Por eso hay incluso a veces, que es lo que decía Adrián, que a veces en la ficción se flipan mucho, pero a veces hay hachas como que son como de media luna, y lo que es máxima superficie de corte. Porque cuanto más superficie de corte tienes, más fácil es golpear a alguien y matarlo. En el sentido de, voy a intentar que sea lo máximo, abarcar lo máximo posible. Por eso muchas veces los sables son muy largos. Porque es como, yo le doy así y seguro que le engancho. Yo iba a decir que soy el único que no tiene arma, así que yo sacaré aquí mi cúter. Cuidado. A lo traicionero. Esto no te la ves venir, ¿eh? No. Exacto. Ese es el efecto sorpresa. Y lo mismo te sirve para abrir una carta. No, con un hacha, claro, con un hacha abrir una carta malamente. Sí, complicado. Pero sí, de hecho, sí. Hay a veces el tema de las hachas está la axe, la battle axe, que es como la del hacha de combate, el lumber axe, o sea que también admite como muchos apellidos el hacha para la función, vaya. Vale, pues no sé si seguimos un poco. Sí, a ver, vamos ahí. Hice aquí una cosa que se llama Iron Mattock, que la verdad no tengo ni idea de qué es, señor del Minecraft. Es? Mattock. Ah, el Mattock es un... En la realidad no sé. En el juego es una especie de mezcla entre un hacha y una pala. Te permite tanto labrar el suelo para cultivar como cortar árboles. Como una azada afilada. Sí, algo así. Vale, yo creo que aquí un poco entraría en el mismo grupo que la guadaña. Herramientas. Sí, que sí, son un poco herramientas que se usan
decir, que cuyo objetivo no es el ser un arma, pero que se puede utilizar. Fueron concebidas como herramientas de trabajo en el campo. Exacto, y que al final, por circunstancias, pues en la historia se habrán usado infinitas veces como arma, porque al final es, bueno, un poco lo que hemos comentado, ¿no? Que el hecho de forjar una espada entera, el hacer una espada, es un proceso muy complejo y muy caro. Y claro, el matarse es ha sido algo muy democrático, ¿no? Para todo el mundo, al alcance de todo el mundo. Totalmente, de hecho, creo que la gente no entiende como que, muchas veces la gente la entiende la guerra o el combate como algo elitista, ¿no? En plan, de tenías que entrenar mucho y tal. Tú podías ser un jinete con tu armadura y que de repente un campesino con un palo largo te descabalgara y luego coges una piedra y te aplastas la cabeza. Y funciona igual para matar a una persona, o sea, no hace falta estar increíblemente sofisticado y pasar durante años de esgrima para que venga alguien con un cúter y te raje el cuello. O sea, claro. Sí, y eso es algo. La verdad que... es que lo raro es que no haya más muerte. Hombre, a lo largo de la historia, la verdad es que la gente se ha matado con lo que podía. Sí. Sí, eso es algo que hemos comentado Dani y yo. Bueno, yo he hecho esgrima poquito tiempo, un año o así, esgrima histórica. Y durante ese año me han enseñado un poquito de lanza. Y ahí ves que tenemos muy idealizada la imagen de la espada como arma, el arma cuerpo a cuerpo perfecta. Exacto. Pero yo me he sentido mucho más hábil o más seguro con un palo. Y es que si lo piensas tiene mucho más sentido. Tienes mucha distancia y que al final es lo que necesitas si no quieres que te rajen. La lanza ha sido siempre la manera de mantener a los enemigos alejados, y si además es, en lugar de un palo, una lanza con una punta afilada, es un arma, pero a distancia, ¿sabes? Es como, te puedo matar y a 2 metros. Claro, sí, es eso, que yo creo que tenemos muy distorsionada la imagen por culpa de las películas y esto, de cómo, de lo efectiva que es una espada o no sé qué, o lo... Es decir, yo te digo... Es que el arma cuánto no hacía. Yo te digo, habiendo hecho un año de entrenamiento con espadas, si me dijeran, mañana tienes que batirte en duelo de madrugada, yo iría con una lanza. Me parece bien. Mira, Friki número 13 ha buscado en sus apuntes de la universidad lo que era un matok. Y dice que es una azada, pero con un pequeño filo de hacha al otro extremo. Eso según sus apuntes, claro. Estupendo, gracias Friki. Un matok. Sí, os entraría dentro de eso, ¿no? De las herramientas como la guadaña, ¿no? Se podría decir armas circunstanciales, ¿no? Un poco de... Sí, apeos de campesino que también matan. Sí, que también un poco entraría la pala, ¿no? Que es un poco la siguiente que hay. Que también es una herramienta de estas. Ahí con el canto de la pala, sí. Bueno, y que el frying pan, que tenemos aquí una sartén. Sí, sí, esto no sé muy bien por qué está en el mod, pero está. Es que creo que, si no recuerdo mal, cuando matas un mob con eso, te da la comida cocinada. En plan, si matas un pollo... Sí, si matas a alguien con una sartén, se convierte en bacon. Está mal comprobarlo. Que por cierto, de las palas, decir que también en el mod hay dos. La pala normal y el excavator. El excavator lo que hace es que en vez de uno en uno, pues pica de 9 en 9. Es la única diferencia. Es la retroexcavadora. Sí. Qué guay. Ya vuelvo. Sí, yo creo que... Hay unas cuantas cosillas de estas de herramientas que, a ver, básicamente para trabajar en el campo necesitas un filo porque hay muchas ramas que cortar, o trigo que segar, o en fin, muchas cosas que necesitan un filo. Y virtualmente no hay nada que separa cortar una rama de cortar un brazo, o sea, en el sentido de un filo es un filo. Sí. Y lo mismo con los martillos, o sea, tú puedes aplastar piedras o clavar estacas... O pegarle a alguien en el cráneo. O sea, sigue siendo un arma contundente. De hecho, no serán pocos aunque sea menos honorable, los que se hayan cortado un pie o una mano utilizando alguna de las herramientas estas para lo que se supone que están diseñadas. Claro. Porque al final tienen un filo y eso corta lo mismo el trigo que te corta una piel. He visto a gente, o sea, a campesinos expertos, manejar una...
una guadaña como segadora y da miedo, ¿eh? O sea, sí. Porque la guadaña tiene como esa especie de palo que tiene otro palo tangente, que es para agarrarlo desde la cintura, sí, y que... ves cómo cegan directamente y es como, ostras, es como la propia muerte, ¿sabes? La parca, de repente cegan medio campo de un golpe y dices, madre mía, si me pilla un dedo me lo arranca. Sí, 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 totalmente. Creo que esta no funciona así, ¿no? Al menos es poco glamuroso. Es más una hoz, parece más una hoz. O sea, sí, exacto, porque a una mano es más una hoz. Bueno, de todas formas, creo que se llama... Scyther. Como el Pokémon. Como el Pokémon, sí. Sí, eso es que viene de ahí, el nombre del Pokémon también. Sí, sí, exacto. Pero sí, o sea, son todo herramientas de... Bueno, y luego está el Iron Battle Sign, que es... ¿Qué cojones es? ¿Es un cartel? Sí. Sí. Es un cartel, sí. La verdad es que eso no sé para qué sirve. De hecho, también, en plan de... Puedo golpear con él y protegerme. Hombre, porque es el poder de es el poder de las manifestaciones. Es la pancarta. Si lo otro era la herramienta de la parca, estos son de la pancarta. La pancarta. ¡Queremos cobrar! ¡Queremos! Maravilloso. Para reivindicar seguridad laboral al usar las otras herramientas. Claro, claro. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? A ver, empezamos un poco con las espadas, que igual es la chichilla. Bueno, falta el martillo, ¿no? Sí, perdón, el martillo. El pico no he hecho. Sí, el martillo y el pico que van de la mano. Sí, pero bueno, el pico lo veo un poco complicado de usar como arma, y te digo, todo esto en mi experiencia de novato. Porque sí. Es un arma que tiene mucho poder de penetración, que va guay, pero como... Sí. Precisamente como tiene mucha masa y mucho poder de penetración, es como que solo puedes dar un golpe y se queda clavado. Es decir, ¿Sabes para qué se utilizan mucho los martillos en pico? Contra gente con armadura. Porque, lógicamente, si tú vas con una espada contra una persona que tiene una armadura completa, el corte no sirve. Porque tienes que buscar el hueco y rebota. Pero, por ejemplo, ante un yelmo, ante un casco de acero, el martillo con pico, o sea, lo que sería el pico, puede atravesarlo y puede clavarlo. Y, de hecho, era muy común encontrarse yelmos con un agujero así, en la parte del cráneo, en plan de perforada con un pico, y eso atraviesa el cráneo, o sea, atraviesa el yelmo, atraviesa el cráneo, y atraviesa el encéfalo de la persona y la mata. O sea que, contra armaduras funcionaba bien. Sí, sí, eso me suena haber visto de esto en algún museo o algo, bueno, fotos de museo, ¿no? De cráneos completamente agujereados, pero con agujeros casi perfecto cuadrado de los picos de los martillos de guerra. Es como decías, un golpe, pero es que un golpe a veces es suficiente para matar a una persona. Sí, sí, sí. Cierto. Aquí en el juego el pico y el martillo son como la pala y el excavator. El pico pica de uno en uno y el martillo pues pica de nueve en nueve. Está bastante roto también. Son mega herramientas. Sí. Requieren muchísimo más recursos, lógicamente. ¿Y qué tenemos más? ¿Empezamos ya con la chicha de las armas de filo? ¿O qué? Sí, de los martillos decir también que pasa un poco lo mismo que hemos comentado con las hachas. Es como que tenemos en la mente martillos de guerra que son enormes y en realidad... Si ves martillos de guerra de la época, el mazacote, ¿no? La masa donde estaba toda la chicha no era tan grande, porque tampoco hace falta que sea tan grande para dar una buena toña. De hecho, aquí tengo, además, porque lo he cogido cuando estábamos en la forja, lo he robado, lo siento, que es el Forge Hammer, que es un martillo de forja. O sea, es un martillo de herramienta de trabajo. Está pensado para golpear finamente el acero y para poder... ¿Qué es este? No, ¿lo puedo tirar? Sí, lo puedo tirar. Bueno, sí, te lo veo en la mano, si no. Este es... Uy. Este es... aquí está la diferencia entre Iron Hammer y Forge Hammer. Y luego sería el War Hammer. O sea, que realmente... Sí, dice Friki número 13 que un golpe es suficiente para matar a alguien si ese golpe es con un martillo con punta en el cráneo. Exacto. Efectivamente. Esa es la lección. Es el take home message, sí, sí.
Information to take home. Ok, pues vamos con las espadicas, ¿no? ¿Armas de filo? Armas de filo. Sí. Sí, vamos a empezar un poco de filo, por... ¿Hay alguna que no es de filo, no? Bueno, no sé, se llamará de filo, pero lo que es filo, filo tiene poquito al final, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál te refieres? ¿No hay el florete tiene filo? Claro, aquí el rapier, lo llaman, este tenía filo. Tenía una hoja muy fina, pero era una hoja filosa. Además, o sea, la esgrima era más de punta, éramos a estocar, pero eso no quiere decir que la parte de la hoja estuviese, o sea, estaba afilada, que te podía también dar un tajo. No era el objetivo principal, pero sí que te podías llevar mucho lo que se llamaba el tajo a la mejilla, que es como... y eso te cortaba. Ah, lo típico de las películas, ¿no? Sí. Eso sale en muchas películas. Sí, sí. Porque es como, no te estoco y te mato, pero sí que te puedo marcar. Y siempre estaba el típico, además, que era el villano que tenía una cicatriz en la mejilla de un tajo. Sí, que eso es no tan... Es decir, es lo más reciente, ¿no? Que hay de uso de espadas en plan civil, ¿no? El tema duelos uno pa uno al amanecer, que no tanto exacto. Orientado, o sea, a no hace falta guerrear. Claro, no solo estaba el duelo a muerte, que lógicamente acababa con la muerte de uno de los rivales, también estaba lo que se llamaba duelo a primera sangre, que es el primero que consiga hacer una herida sangrienta al otro, ganaba. Y a veces la herida sangrienta, si no tenías cuidado, era un tajo en la cara, o sea, y eso ya te hacía perder, no tenías que morir. Que de hecho, ahora igual estoy hablando de memoria, pero Tycho Brahe, ¿puede ser que perdiera la nariz así? Creo que sí. Creo que Tycho Brahe perdió el tabique y fue por un duelo. Me suena que sí. También me suena. Me quiere sonar lo de la nariz de oro o algo así. Y Tycho Brahe tenía no sé una qué parte, no sé qué parte de estas cosas, siempre hay un poco de fantasía, ¿no? Pero... Pues sí, pero Tycho Brahe nido, voy a buscarlo porque podría un poco. Están ahí hablando de la princesa prometida en el chat. Lo de mi... Brahe fue apodado el hombre con la nariz de oro debido a que tuvo que recurrir a una prótesis nasal después de que perdiera su nariz durante un duelo de juventud. Otra. O sea, chavales, no metáis en duelo de juventud porque podéis perder la nariz. Para que luego digan de los jóvenes de ahora. Es decir, Exacto. Ojo, y no era cualquiera, era el puto Tycho Brahe, ¿eh? Sí, sí. Es decir, ahora se van un poco botellón y criminalizados. Antes se mataban con espadas, ¿sabes? Exacto, exacto. Ahora nos peleamos en Twitter, que está muy feo, pero no nos matamos. Sí. Dentro de lo malo no es lo peor. Podría ser peor. Claro, pero eso fueron ya las espadas de las roperas, ¿no? Los toques, que fueron ya un poco más... posteriores, ¿no? Más de la época más moderna. Rapier, sí, pero sí. Claro, hay que entender que la esgrima cada vez se hacía más apuntada, en el sentido de que las espadas típicas del siglo XIII, siglo XIV eran anchas, de hecho que es lo que se llaman broadsword, o sea, espada ancha, y luego a medida que iba perfeccionándose un poco la técnica y la esgrima era más fina, las espadas eran más delgadas, eran como más de te pincho, te apuñalo, en lugar de te corto. Sí, de hecho hay aquí... Dani, ¿no? Meto cuchillo, saco tripa, ¿no? Exacto. Ese es el... Hay aquí broadsword, de hecho. Sí, ahora vemos. Pues la broadsword sería la primera. La tengo yo en la mano ahora. Ah, ok. La he sacado ya. Espada y escudo, vas a saco, ¿eh? Ya ves. Pues... La broadsword era esa. La iron broadsword es la típica espada. Cuando pensamos en espada de caballeros, o sea, rollo medieval con armadura, es la espada ancha, la broadsword. Y la que tienes ahora es la más típica, ¿no? De aquí de Minecraft. Exacto. Sí. Estándar, digamos. Bueno, no. Exacto. Es la del Tinkers, pero sí. La que se parece a la sí, original. Exacto. ¿No? La original es broadsword y la otra es... Ah, pues sí, también. Pero sí. Son broadsword. Sí, sí. Pero la espada original del Minecraft era una broadsword. Sí, 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 sí. Que bueno, no sé si la... Porque la definición de espada como tal, no sé si está muy claro eso. Porque... Es que hasta que las espadas no empezaron como a especializarse y a convertirse en que en florete, en alfanje, en sable, el concepto de espada era un concepto amplio. Entonces...
De hecho, hay espadas que tienen más nombres que la droga. Esta se llama espada ancha, espada caballeresca, espada bastarda. O sea, es como muchos nombres para el mismo tipo de espada, que es, pues eso, una hoja relativamente ancha, de un metro aproximadamente, y una guardia en cruz. Y ya está. Uh-huh. Pero que tiene muchos nombres. Vale. Preguntan, sí, de hecho. ¿Lo estabas leyendo tú, Ad? Sí, bueno, sí. Pregunta Custodian, ¿qué espada tienes en la espalda? Esta es una de Juego de Tronos. Lo que pasa es que como de Juego de Tronos solo me quedé con... Creo que esta es la espada de Jaime Lannister, ¿puede ser? No lo sé. Puede ser. Pero es una réplica de una espada de Juego de Tronos. Creo que se llamaba Widow's Wail, ¿puede ser? Como juramento de... Lo tengo por ahí el nombre. Pero vamos, esta de hecho, ahora que lo decís, esta es una espada ancha típica. O sea, en cuanto a... No sé si se ve bien en cámara, espérate que me vea la referencia porque sí, no me he quitado. O sea, esta es la típica espada ancha, ¿vale? O sea, como de 10 centímetros, no, de como 5, 7 centímetros de hoja de ancho, un metro de largo y la típica guardia en cruz. Esta es una broadsword. Veo que es la que estamos hablando ahora, ¿no? La que estábamos comentando. También pide... Yo creo que es la que todos tenemos en mente cuando pensamos en una espada, ¿no? Sí, sí. Por lo menos la primera. Pide Dani Pellicer, sí, ¿de cuánto peso estaríamos hablando de una espada medieval? Aproximadamente 1.5 kilos, 2 kilos. También es cierto que muchas veces se habla del peso en crudo, o sea, digamos, del peso neto de una espada, pero esto lo sabe mucho Adrián también, que ha hecho esgrima. Depende mucho de cómo esté forjada el arma, tiene un punto de equilibrio y tiene una manejabilidad que es muy distinta. Entonces, aproximadamente eran 2 kilos, 1.5 kilos, 2 kilos y medio o así, pero dependía mucho de cómo estaba hecha la espada para que fuese manejable. Por ejemplo, la parte esta del pomo sirve para contrapesar digamos, el peso de toda la hoja. Entonces, un buen pomo te permitía manejarla mucho mejor que un mal pomo. Pero claro, los pomos también eran... también eso dependía de la habilidad del armero, del espadero, para hacer una espada equilibrada o una espada un poco regulín. Sí, porque, bueno, está saliendo un concepto que yo creo que es la clave de la biomecánica de las espadas, y es que al final una espada no deja de ser una palanca. Tienes un fulcro, un punto de apoyo, que sería donde pones la mano, y a través de ese punto de apoyo es como manejas, ¿no? Y sobre todo cuando se maneja a dos manos, o mano y media, que se suele llamar, sí. Es cuando tienes una máxima maniobrabilidad. y puedes eso, el defender y el atacar mejor, encontrar huecos y este tipo de cosas. Y para eso es muy determinante el punto de apoyo. Yo la que tengo aquí es un poco más grande que la de Dani. Es... No sé si se ve. Es una... Sí, una mano media. Sí, esta es una Feder. Estas son las que se usan para... Sí, estas se hacen más finas porque son de entrenamiento, ¿no? De hecho, son diseños que se utilizaban de verdad para entrenar, es realista. Para duelos, ¿no? Tienes una guardia en cruz y luego tienes una sobreguardia que forma parte de la hoja y que también sirve para defender. O sea, tienes como dos guardias, dos defensas. Está el... Bueno, explica un poquito lo de la guardia, que creo que no lo vemos... Ah, la guardia es la parte de la empuñadura que permite, o sea, que evita que la hoja del contrario, cuando hay un contacto, se deslice y te corte la mano. Porque esto, digamos, que atrapa la hoja del enemigo. Y que si juegas muy bien con la muñeca, te permite también desviar la hoja del enemigo. Sí, por eso. Y también es eso, cuando te hacen una espada, ¿no? Esto, hay que encontrar muy bien el equilibrio de lo que miden los gavilanes, ¿se llaman? Sí. Arriaces, gavilanes, sí. Porque claro, cuanto más largo, más defensa, más cubierto estás, pero a la vez pierdes más, a la hora de hacer según qué movimientos, pierdes más... Claro, o sea, si tú manejas, si tienes unos arreces demasiado largos, a la hora de girar te puedes golpear a ti mismo, entonces pierdes un poco de maniobrabilidad, pero si los haces muy cortos, el enemigo puede sortearlos. De hecho, hay unas espadas de estas que son como típicas de japonés, de yakuza, que no tienen guardia, es decir, que es como un troncho de madera y directamente pasa del mango a la hoja,
no tienen guardia. Entonces es muy fácil que si hay un choque de aceros, yo deslice la hoja y te corte la mano. O sea, sin no tener guardia es también dejarte vulnerable. Sí, dos cosas. Lo primero de todo, gracias a Zuzar1987, que se ha suscrito con Prime. Muchas gracias. Sí, gracias. Y luego lo otro, a colación de lo que dice Dani, esto, si habéis jugado a pegaros con palos de pequeños, os habrá pasado, que es que las leches van a los dedos. Porque claro, un palo no tiene guarda, entonces es a donde van. Y de hecho, ahora veremos en las espadas cómo evolucionó la esgrima a medida que había que cubrir la mano. Que empezaron a modificar, o sea, hemos dicho que a medida que evolucionaba la esgrima, la hoja se hacía más fina, pero es que hubo otro cambio mayor, que es que la guardia se hacía más ancha y en lugar de cubrirlo en recto, cubría la mano, en plan de con un guardamontes, que se llama un guardanudillos. Es decir, nos dimos cuenta de que lo más importante era proteger la mano, porque si a ti te cortaban los dedos, ya no podías sostener la espada. Entonces empezaron a haber espadas que tenían en la empuñadura una especie de guardia mucho más potente de los dedos. Sí. Y yo creo que podemos pasar a eso, pero antes quería comentar una de las primeras cosas que me dijeron a mí en clase de esgrima histórica. Era que, claro, a ti te dan una espada y yo el primer impulso que tuve fue cogerla así. En plan bate de béisbol. Y levanta un poco la mano. Que, sí, perdón. Que no sé. Sí, es decir, a mí cuando me dieron la espada dije, ¡buah! Soy Aragorn y la cojo así. Vale. Y en realidad, no, es decir, la mano esta sí que tiene que ir aquí, hay distintos agarres, ¿no? Esta es, bueno, agarre normal, agarre falso, creo que se llamaba, que es poniendo el pulgar aquí. Pero, sí, exacto. Pero la otra mano tiene que ir cerca del pomo, porque es lo que comentábamos de la palanca, que al final, exacto, cuanta más distancia tengas entre donde puedes hacer entre el fulcro, entre el punto de apoyo, que es esta mano, y donde puedes aplicar la fuerza. Cuanto más distancia hay ahí, pues más rápido puedes claro, cambiar de dirección. El manejo de la empuñadura, si la agarras como un bate de béisbol, es muy rígido. Es estable, lógicamente, si tienes que golpear algo, pero no te permite mucho juego. Pero si la coges de aquí, de repente ya puedes girar y hacer algo mucho más rápido. Exacto. Sí, veo que pregunta Fabianri97, para tener esas espadas, ¿tenéis alguna licencia? Para esta, no, y creo que no hace falta porque de hecho no tiene filo, es completamente... Para tener licencia tiene que ser un arma blanca en el sentido de tener un filo cortante. Y las espadas normalmente de... Esta de hecho es de goma espuma, quiero decir, esta no es de verdad, yo tengo otra espada de verdad, pero tampoco tiene filo, en el sentido de no está afilada el acero. De hecho, claro, bueno, de hecho esta es súper gorda, porque, súper gorda me refiero de gruesa, porque en una espada con filo, a nada que des un golpe vas a perder el filo, y también cuando una espada y otra chocan, lo normal es que se queden encalladas si los dos tienen filo. Sí. Y claro, cuando estás entrenando, eso es un poco rollo. Al final, ¿no? Lo del ángulo del filo es importante incluso para los cuchillos. Depende del cuchillo que vayas a usar. Por ejemplo, los cuchillos de mucha precisión tienen un ángulo de filo. O sea, digamos que si tú cortaras una rodaja de la espada y miraras la puntita, mientras más afilado, más rápido se desgasta. Pero puedes hacer cortes más finos. Por ejemplo, lo usan para los cuchillos que se usan para quitar la carne del hueso y demás. Exacto. Se ha visto mucho en los cuchillos de cocina, que tienen como muchas disposiciones concretas de la hoja y del filo y tal. Y hay algunos que son muy delicados, pero hacen un corte muy fino. Otros que son más vastos porque son para, yo qué sé, cortar zanahorias o verduras y tal. O sea que... Perdón. ¿Qué? ¿Se te ha cortado? No, me he callado simplemente. No. Sí, no, yo estaba agradeciendo a Mickey Doc que está respondiendo algunas preguntas que están surgiendo y se nota que sabe mucho de lo que habla. Así que gracias, Mickey Doc. Y bueno. Breaking Blad se ha suscrito. Muchas gracias, Vlad. Conocido como el Blamancio Ortega de este server, el que nos provee de recursos infinitos. Gracias, Vlad. Vale, pues... sí, yo creo que podríamos un poco lo siguiente sería comentar lo que has empezado a comentar ya de exacto, de las de cómo fueron evolucionando las guardas.
Totalmente. Porque ya hemos dicho que las vale, tengo aquí el Reaper, vale. Hemos dicho que las... De hecho, no sé si esto... Vale, no sé si corta ventaja o cortaba en estocada. Hay dos movimientos básicos con la espada. Está el corte y está la estocada, que lógicamente es ir con la punta. Hay muy pocas espadas sin punta. Hay unas espadas que son como muy anchas y están rematadas cuadradas, que era lo que se llamaban las espadas de verdugo, que se utilizaban casi como hachas para cortar cabezas. Entonces, como eso no tenía punta, no hacía falta. Pero normalmente las espadas siempre tienen una punta y siempre puedes apuñalar a las personas. Pero a medida que evolucionó la esgrima, se dieron cuenta la gente de que no era tan importante cortar como estocar. Sobre todo porque la gente ya llevaba armaduras. Hay que entender que también las armas de ataque evolucionan a la par que las armas de defensa o que las defensas. Entonces, si yo tengo una espada que corta y no dejo de enfrentarme a un señor que tiene una armadura completa, ya no me vale, ya no me sirve esa estrategia. Porque yo le corto y el señor que está blindado me dice, me da igual. Entonces tengo que ir a buscarle los huecos entre la armadura para apuñalarle. Entonces, poco a poco, la esgrima se fue haciendo de punta. Y no hay nada peor que tú estar intentando esgrimir y que alguien venga con la punta y te haga en la mano, rasca, y te corte un par de dedos o te apuñale la mano. Entonces la gente dijo, vale, pues si la esgrima ahora va de punta, la guardia de la espada también tiene que defenderse de eso. Y lo que hicieron fue, en inglés se llama basket heel, que es guardia en canasta. O sea, en lugar de una guardia recta, lo que hago es, creo, una especie de media esfera o una parte de una esfera, que es lo que me protege totalmente la mano. Y así tengo una especie de escudo en la mano. En castellano, creo que se llama cazuela, ¿puede ser? Sí, cazoleta, cazuela, taza, incluso a veces. Sí, que de pues hecho sí. Al principio me suena que era como un poco más ornamentado, ¿no? Como con lazos y no sé qué. Pero claro, se ya tiene los huecos. Exacto. O sea, al principio le pusieron un poco de... como de fantasía, un poco de lazos, en plan de, para evitar que la hoja entrase. Pero luego dijeron, mira, vamos a ponerle algo así, que cubra toda la mano y ya, a matarse. O sea, pero así ya no. Y así surge la típica espada que es la espada ropera, la española, que es la espada ropera o la espada de taza, que tiene una taza enorme, o sea, como una especie de cuenco que te protege toda la mano y te la cubre. De hecho, para cogerla, como que la coges debajo de la taza y por lo tanto tienes la mano que esgrime totalmente protegida. Si te apuñalan, te apuñalan antes el cuerpo que la mano. Como si fuera un paragüitas, ¿no? Exacto. Que por cierto, decir a la gente del chat que se tranquilicen porque quieren ver mucha sangre. No sé si al final nos pegaremos, pero al final, ¿vale? Primero la explicación y cosas. Lo que pasa aquí es que esta gente tiene todas armaduras y yo estoy aquí casi de... Es verdad, de hecho, intenta pegarme. Yo me la he tenido que quitar porque es que está demasiado rota. Vale, me la quitaré. Lo que pasa es que al quitármela no puedo volar. Entonces, es todo mal. O estás protegido o puedes volar. No puedes hacer todo. Sí, vale, pues este es lo que se llamaba rapier. Lo que pasa es que rapier se podía traducir como florete, pero en fin, esa es una espada fina. Por ejemplo, el Spanish rapier, que se llamaba, era la espada ropera. Pero el French rapier, que se llamaba épée o algo así, no sé cómo se pronuncia, malditos franceses y su francés, pero que todos, digamos, que tenían su propia versión. El florete italiano, el florete español, el florete francés. Entonces cada uno los llamábamos un poco como queríamos. Pero seguía siendo eso, una espada fina para apuñalar. Y de hecho, corrígeme si me equivoco, pero me suena que el nombre de ropera viene del hecho de que hubo una época en la que se prohibió llevar espadas y... A ver, el nombre de ropera viene porque era tan popular que se llevaba con la ropa, formaba parte de la indumentaria. Y se popularizó tanto que tuvieron que prohibirlas porque la gente no paraba, que eso es algo que hemos visto mucho en Capitán a la Triste y tal. Todo el mundo con espadas... Y lo típico de pelear en un bar, salimos y nos pegamos, pues en el siglo XVII en España era salimos y nos matamos con las espadas. Entonces tuvieron que prohibirlas porque todo el mundo llevaba una espada en la ropa. Por eso era ropera. En plan de el móvil, la cartera, las llaves y la espada. Entonces tuvieron que prohibirlas porque eran muy común los duelos callejeros y era como, por favor, dejen de matarse. Estamos hartos de recoger cadáveres de gente apuñalada.
segundo. Uy, pues algo como pasa ahora mismo en Estados Unidos, ¿no? Más o menos. Llevas armas y no dudan en usarlas. Claro. Es lo malo de llevar armas encima. Y, decir, estos son anécdotas que igual me han explicado en clase de grima, que coged un poco con pinzas, pero me suena que eso, que lo prohibieron y lo que hacían era llevarlas sin filo cerca de la empuñadura. En el sentido de que, claro, llevaban la espada, ¿no? Y la llevaban colgada al cinto y le venía la policía y decía, oye, ¿llevas una espada? Y dice, no, es de complemento de ropa. Y hacían así y no tenía filo. Pero no tenía filo, mejor los 5 primeros dedos. Luego lo otro sí tenía filo. Es verdad. La picaresca española. Sí, no. Siempre, sí, eso, tío. La pistola está descargada, pero tengo las balas ahí, quiero decir. Pero sí, era muy de picaresca española. De hecho, se ha ido evolucionando a medida ya que se prohibieron y que, lógicamente, a nivel civil dejaron de haber espadas. Y durante un periodo de transición estaba lo que se llamaban los bastones espada, que eran bastones que se desenrollaba la empuñadura y sacabas una hoja muy fina y muy cortante, pero como estaba metido dentro del bastón, decías, no, señor policía, este es mi bastón porque lo necesito para caminar, pero podías desenrollarlo y tener una espada. Que de hecho eso aún se ve hoy en día, aún hay espadas bastón. Yo lo he visto alguna vez en la caza de empeños y demás, que lo vendían mucho. Por cierto, hay una encuesta para los que queráis, para los que no lo hayáis visto, que está a punto de acabar, echadle uno. Y pregunta Pandora que es la picaresca española. Es una buena pregunta porque es una cosa que asumimos que todo el mundo sabe, pero igual no es una parte fundamental de nuestro folclore español. No del que quizás tengamos que estar muy orgullosos, pero sí. La picaresca, sí, decir que el lazarillo de Tormes no es el ejemplo por excelencia, ¿no? A ver cómo lo explicamos. La picaresca española es como ese arte de ser pícaro, de ser un poco tramposo a la hora de pues te robo un poco esto, o es como el ingenio de engañar a los demás para beneficiarte. Y se veía muy reflejado en la literatura española de la época con el Lazarillo de Tormes, con Rinconete y Cortadillo, incluso con el Quijote también salían muchos pícaros y tal. Entonces se popularizó eso, la picaresca española es como parte de nuestro folclore que sobreviva a nuestros días en plan de, pues, si te cobro sin hacer factura, así te puedo cobrar menos y no lo declaro. O sea, es el hacer trampas para beneficiarte. Y desgraciadamente hay mucha gente que lo romantiza, en plan de, la picaresca española, pero es hacer trampas, leche. Sí. Entonces la picaresca, por ejemplo, era lo que dice Adrián, en plan de, yo cojo la espada y le quito el filo a la parte que enseño a la policía. Entonces cuando me pillan digo, no, señor agente, si esto no está afilado. Pero luego puedo irme y matar a otra persona porque tiene filo, real. Entonces eso es picaresca. Dice Pandora que allí en Chile es la pillería o el vivo chileno. El vivo chileno. Sí, es que igual lo de la picaresca española es algo que igual nos pensamos todos que es algo súper propio, pero existe en todos los sitios, entonces... Claro, claro. Yo creo que ha habido canallitas en todas las culturas. Sí. El canallita. Y más los países latinos. Yo creo que hay Italia incluso y la toda cuenca mediterránea, exacto. Sí, los italianos también son muy, muy pillos. Sí, la cuenca canallita. Pues mola. Sí, no sé pues si de espadas hay algo más que quieras comentar. No. A ver, está la longsword, que sería un poco la transición entre la broadsword y el rapier, o sea, son espadas más finas, pero que siguen funcionando como corte. Y que es la espada larga, también tienen muchos nombres, espada bastarda, montante, mano y media, pero que básicamente la evolución de las espadas era de la espada ancha de corte a la espada fina de estocada. Entonces, como eso no se produjo de la noche a la mañana, se produjo en varios siglos, pues lógicamente hay muchas espadas transicionales, en plan de la longsword, la tal, no sé qué, hasta llegar un poco al florete. Sí, yo la que conozco es la punta y corte, que es una mezcla entre la ropera y la de doble filo, ¿no? Exacto. Y está también el cleaver, que creo que es algo cuchillo, sí. Igual está relacionado con lo que ha mencionado Mikidok antes en el chat, que hablaba de los Messer, que son cuchillos con una hoja de casi un metro, alemanes de un solo filo y sin arriaces, porque así se podían saltar la normativa de no llevar espada por la calle.
Lo que comentábamos de la picaresca española. Messer en alemán es cuchillo. O sea, que realmente llevar un Messer es llevar un cuchillo. Sí. Uy, y abre... Lo raro que tiene es que sí. Solo tiene filo en un lado. No sé si es lo normal en las espadas. Claro, o... y ahora viene un poco... viene un poco a colación de lo que comentaba ahora Friki número 13, que es que la katana, ¿qué sería? La katana es un sable japonés, claro. Porque solo tiene un filo. Exacto. O sea, la gracia, además de que la hoja curva, normalmente, cuando la hoja es curva, es porque tiene filo en un lado y en el lado, digamos, cóncavo, no tiene filo. O sea, los filos van en la parte convexa. La parte cóncava no tiene filo porque tendrías que dar la vuelta y sería raro. Entonces, bueno, estaba Kenshin, Ruroniro Kenshin, que llevaba el filo doblado. Pero bueno, eso era una locura de ficción. Pero las espadas que solo tienen un filo no son espadas, son sables. Normalmente las espadas tienen filo en un lado, filo en otro. Por eso cuando la gente dice, es un arma de doble filo, es una espada. Cierto. Pero sí, y el Messer y los cuchillos y los cleaver tenían un filo. O sea que eran cuchillos realmente, pero si fuesen como muy grandes, serían sables, en cierta forma. Aquí en el juego, creo que la espada esta, el cleaver, esto como se llame, tiene más probabilidad de decapitar. ¡Hostia! No sé si tiene alguna base. Interesante. Real. Interesante. Técnicamente era un poco como cuchillo de carnicero. Estaba pensado para despedazar piezas de carne, pero... Bueno, veo que hay muchas preguntas, porque preguntan también las espadas de Kirito, ¿qué serían? No espadas sé de Kirito. No sé qué es Kirito. Puede ser que sea algo de algún anime, puede ser, me suena. ¿Puede ser? Preguntan también si las cimitarras son sables, porque solo tienen un filo. Yo sí, tienen un filo, sí. Sí, sí, las cimitarras sí que son sables. ¿Y el cuchillo jamonero de Steven también de hecho, es un sable? Una cimitarra es un sable con una hoja curva larga, originario de Oriente Medio. Ah, no, pues entonces o sea, no. La cimitarra es el sable árabe, digamos, uno de los sables árabes. Igual que vale. La katana es el sable japonés. Vale. ¿Y el cuchillo de carnicero que han dicho? El cuchillo de cortar jamón, claro, no sería un sable porque no es curvo, ¿no? No, claro, exacto. Necesita... Oh. ¿Qué es lo que decíamos? Es curvo porque hay que aprovechar más superficie. Es decir, respecto a una superficie recta a una superficie curva, aquí tienes más golpe y más superficie de corte que aquí. O sea, aquí a lo mejor tienes 5 centímetros y aquí tienes 6 o 7, ¿sabes? Porque y aprovechas mucho mejor el golpe. Y una curiosidad que me contasteis sobre las katanas, ¿sí? Que normalmente están mal puestas en los expositores. Eso es mío. Por eso yo no lo resolví, se lo recuerdo que se lo dije a Adrián y no saqué ninguna conclusión. No. Yo tengo una katana ahí que no sé si se ve. Tengo aquí una katana, pero está puesta de una manera que no sé si es la correcta. Claro, yo tengo una también así de exposición, ¿no? Que no es representación real. Y la tengo al revés. La tengo curvada hacia arriba. Y yo encontré webs que decían que se tenía que hacer así, pero claro, no encontré ninguna fuente original. Entonces... No lo sé. No sé si alguien del chat lo sabe. Nos lo puede aclarar. Nos puede citar algún texto... Claro. La cuestión ancestral. Es, ¿las katanas en exposición van así, en cóncavo, o van así, en convexo? No lo sabemos. Aquí nuestra duda era que como tienen filo solo por un lado, si lo pones de una forma, queda apoyada sobre el filo, y bueno, si lo pones al contrario, pues el filo queda hacia arriba y no, es verdad, y no se... Como suelen ir en la vaina, no importa tanto, porque estás apoyando la madera de la funda. Pero es verdad que si yo sinceramente, si tuviese una katana y quisiese preservar el filo, o sea, en plan de una katana con el filo, yo la pondría así, porque así no, o sea, aquí queda el filo hacia afuera. Pero también es verdad que si me caigo sobre ella, me corto. Entonces, ¿no? Si tengo así la espada y me caigo y hago ¡ah! Y me rajo toda la mano. Entonces, no sé, es una cuestión difícil. No, a ver, aquí hay gente que dice... De todo. Como Geeket, dice que no se dejan sobre el filo, que va apoyada sobre la parte sin filo. Ah, vale. Yo creo que es lo que tiene sentido.
Pero es verdad que yo siempre lo he visto al contrario, me parece. Pero, insisto, si lo pones con la parte sin filo, queda el filo hacia arriba y si te, caes sobre ella, si te la pegas un día y te la clavas, te... bueno, en fin, no sé. No lo sé. Corta más. A ver, no, normalmente... Se supone que esto debería estar claro. Fuera de alcance de normal. Si está en una zona alta, puede tener el filo para arriba porque nadie se va a caer desde arriba. Claro. En cualquier caso hay que dejarla fuera del alcance de los niños, en un lugar seco y alejado del sol. Como los medicamentos, igual las... Como los crispies. Y los botes de lejía, eso es. Sí. Bueno, vamos metiéndole un poco de caña, que se nos está haciendo aquí las mil. Ya quedan poquitos, ¿no? Sí. Ya quedan solo un par de años. Dice que... Muy buena observación de Mickey Dog. Dice que esto de pensar que te vas a caer encima es de formación profesional de ser preventista. Y de ser torpe también. Quiero decir, si yo tuviese una katana, ¿podría morir con un traspiés? Bueno, había traído también... Bueno, ¿a qué vamos ahora entonces? Había traído arcos también. Vamos a los arcos. Lo que pasa es que de los arcos no tengo... Porque no he tirado mucho con arco, entonces no sé muchas cosas. Yo tampoco sé. Yo sé que la evolución natural del arco fue... Vamos a hacer algo que sea más fácil de manejar. Y nació la ballesta, que era un poco el arco para tontos. Que durante la época hubo mucho hate con las ballestas. De hecho, creo que se llegó a plantear prohibir las ballestas porque eran como... Cualquier tonto viene con una ballesta cargada y te puede matar. O sea, no hace falta que sepa cargar una flecha ni apuntar, porque viene, le da una palanca, lanza una flecha y te mata. Entonces, realmente, lógicamente al principio estaban los arcos y luego las ballestas, pero es que una ballesta es una manera muy fácil de matar a alguien. Luego ya cuando aparecieron las armas de fuego, la ballesta dijeron, claro. ¡Onda! Y por esto nos hemos estado preocupando tantos años. De todas formas, la ballesta es siempre el arma de los preppers. O sea, de estos flipados que creen que van a llegar al fin del mundo y van a venir los zombies. Su arma preferida es la ballesta porque te permite atacar de lejos, te permite recuperar las flechas y no hace falta confiar en la pólvora, que se te pueda mojar, ni en las balas y tal. Entonces Daryl, de Walking Dead, que va siempre con la ballesta, es porque es el típico... en el apocalipsis zombies, la ballesta es el arma de elección. Al final, desde un punto de vista físico, la ballesta también es una... Bueno, tanto la ballesta como el arco son relativamente sencillos, ¿no? Acumulas energía cuando tiras el de eso, energía elástica, y luego la liberas toda de golpe para hacer, digamos, con más aceleración el objeto, simplemente. Sí, sí, realmente es empezar a utilizar armas con proyectil. Efectivamente. Que también son, aunque sea en el proyectil parezca muy moderno, son también bastante antiguas, ¿no? Claro, claro. O sea, sí. El proyectil más básico es coger una piedra y lanzarla. A partir de ahí ya lo más sofística. Sí, sí. Habría que ver qué vino primero, si el pegarle a alguien con un palo o tirarle una piedra, pero... Sí. Ahí, ¿eh? La complejidad es similar. Vale. ¿Y qué más tenemos? También hay shurikens. Oh, es verdad. No, no sé qué se puede decir de un shuriken, porque... No sé, no tengo muy clara la utilidad de un shuriken a la hora de la verdad, ¿no? Porque se me antoja como un proyectil muy caro de hacer, muy difícil de acertar, muy difícil de masterizar, y que luego al final lo tiras y lo pierdes. Sí, pues normalmente tenía dos funciones. La primera, la etimológica. Ken significa espada y shuri significa puño. Entonces, originariamente los shurikens eran una especie de puños americanos con filo. En el sentido de que el agujero que tenía en el centro era para pasar la mano y era una manera de pegar un puñetazo con un filo y poder matar a una persona. Pero evolucionaron a ser proyectiles. Entonces podían funcionar de ambas maneras. Los shurikens siempre tienen una forma como central de agarrarlo. Que a veces no la tienen porque lo vas a lanzar igual. Pero el shuriken originario era como una especie de puño americano con filo. Y a nivel de lanzamiento es verdad que lo tiras y lo has perdido. Entonces servían pues para despistar. Había algunos registros dicen que los envenenaban o los pasaban por mierda de vaca
para impregnarlos de Clostridium tetani, de la toxina tetánica, para ver si tú se lo lanzabas a alguien, le hacía un corte, a lo mejor no lo matabas, pero después de unos días se infectaba y se moría. Entonces, básicamente era lanzarlo así fácil. No era tampoco muy sofisticado. O sea, igual tiene la ventaja. Pero es verdad que la, tiene un poco igual la ventaja de que. Es poco reutilizable por el enemigo. En el sentido de. Es decir, si tú tiras una flecha, el enemigo seguramente puede aprovechar esa flecha, pero si no sabe utilizar shurikens, le da igual tenerlo. Exacto. Bueno, sí, en el tema de materiales, ¿no? Eso sí. Sí, pero es verdad que había que saberlos tirar, porque tienen una forma como muy de. No era lo típico de Naruto que tira 4 shurikens de la nada y es como, bueno, en fin, si ya tirar uno es una movida. Ya. Yeah, sí. He visto que comentaban por el chat el tema de las ondas. De las ondas como bueno. Arma. Claro, a mí como mallorquín es un tema que me gusta mucho, porque los honderos mallorquines eran famosos en todo el Mediterráneo. Yo he ido a un taller de estos que hacen de ir a tirar con onda y me parece extremadamente difícil. Uf. Es decir, me parece una locura, una locura. Que sí que una vez controlas y tal, es bastante, no sé, es bastante efectivo y guay, porque al final piedras hay en todos lados y llevar onda es un arma, una herramienta fácil de hacer, porque se hacía con esparto, si mal no voy. Es muy fácil de tejer. Sí, es muy fácil de tejer. Algo tejido con una cazoleta para el proyectil y ya está. Y luego darle. Sí, sí. De hecho, la cazoleta se podía hacer con el mismo esparto. O sea que tampoco no tenía. Sí. Era muy, muy barato, muy fácil de hacer. Lo difícil era eso, el saber cómo utilizarlo. Pero. Totalmente. Pero bueno, que la gente que sabía le daba caña. Y que también, oye, era un arma. Era un arma bíblica. Quiero decir, si aparece en la Biblia es porque es completamente ancestral. Creo que hay algo que me gustaría comentar que era el cutlass. No sé si estaba por ahí. ¿Cutlass? Sí, pero porque en la descripción previa de armas estaba el cutlass, pero creo que no está. O sea, me pasaste shortbow, dagger, cutlass, y quería comentar algo del cutlass, pero bueno, básicamente pues... era el sable pirata típico. Ah, claro, es que del sable no, igual no hemos hablado y igual es tu especialidad, ¿no? Sí, a ver, espera, voy a coger el típico. Sí, veo ahí a Weeping Angel comentando también del orgullo mallorquín de las ondas. Es verdad, ¿no? Cada uno tiene el suyo. A ver, que me vea. Claro, este es el típico cutlass pirata, que realmente era pues el sable pirata por antonomasia, que se popularizó en la época dorada de los piratas, que como todos sabemos, era la caza del One Piece de Gold Roger. El cutlass básicamente tiene una movida etimológica porque viene, me lo he tenido que apuntar, porque se llamaba cutlass en inglés, venía del francés cutelas, que venía del italiano coltello, que significaba cuchillo, o sea que realmente básicamente era un cuchillo, igual que todos. Y era como el arma preferida de los piratas porque era muy manejable, era muy corto, permitía, lo hemos visto todos, ponerlo entre los dientes y lanzarte al abordaje. Y en espacios cerrados y en espacios pequeños era muy manejable, porque fíjate, tiene pues unos 50 centímetros de hoja, incluso en las bodegas de un barco podías golpear y podías ir a una mano, en la otra tener una pistola o tener un escudo o tener una granada, entonces era como el cuchillo de combate pirata y funcionaba muy bien. Es un sable porque tiene solo un filo y una hoja curva. Y tiene una guardia que de canastas, en plan de para evitar que a mí me golpeen en la mano, me cubre todo esto. Y era como el arma más popular del siglo XVII. El arma de moda, era como el Twitter de la época, solo servía para joderle a la gente la vida, para hacer daño. Era muy guay. Por eso, no sabía que se llamaba así. Que se llamaba así. No, él tampoco. El típico cutlass se llama. Yo creía que era un sable y ya está. Está guay, a mí me gusta mucho, sobre todo por eso, bueno, porque te da el aire piratesco. Sí, y es lo que comentas, ¿no? Ya en una época en la que empezaba a haber armas de fuego, ¿no? Que todavía sobrevivieran. Ahí estaban todavía compitiendo, ¿no? Conviviendo armas de fuego y armas de filo. Una época interesante. Y yo creo que ya hemos acabado con todas las armas, ¿no?
Yo creo que sí. Sí, pues no sé si de los escudos. El lingote de hierro, pero el lingote sí, de hierro no me suena a mí que sea. No, esto era para hacer reparaciones de emergencia. No sé si de los escudos queréis comentar alguna cosa. No. O... Es que tampoco no he entrenado con escudos. Sé que se entrena con. Está el escudo típico, ¿no? Un poco más. Bueno, es decir, dentro de la gran variedad de escudos. Está el escudo de tamaño normal, luego está el broquel, que es una especie como de plato grande, que es mucho, sí, mucho más manejable, que sirve más para eso, ¿no? Más para armas rápidas de una mano. Sí, realmente, escudos hay como dos escuelas de escudo. El escudo de grande cuerpo entero, que es me protejo detrás de él, que es el típico scutum romano, que era pues de 1,20 m, o el escudo espartano, que eran... o sea, eran chapas enormes que lo que hacían era crear una superficie tras la cual me puedo proteger. Y luego es verdad que, como comentaba Adrián, está el broquel o los escudos pequeños, que son pues como platos grandes, que ya no vale tanto como protegerme delante de él porque no me cubre entero, pero sí tener que manejarlo. O sea, tú un escudo lo que hacías era plantarlo en el suelo o cogerlo fuerte y ya te cubría una gran parte del cuerpo. Pero un escudo pequeño tenías que saberlo manejar, o sea, tenías que dirigirlo y golpear los ataques. Entonces, dependía un poco del diámetro del escudo. Pero seguía siendo una superficie que me parase los golpes. Sí. También es eso, ¿no? Un poco lo que hemos estado viendo, la diferencia entre un arma que es para una batalla en la que. Una batalla de guerra en la que tienes. Sois varios luchando contra varios, en formación o en lo que sea, no es lo mismo que un duelo uno para uno. Claro. Y que el escudo ha salvado muchas vidas, ¿eh? Ya. Sí, sí. Y que un escudo en la cara tampoco no tiene que ser agradable. Efectivamente. También podías embestir con él. Sí. Pues yo creo que voy a hacer una encuesta en el chat a ver de qué armas son las favoritas de toda esta gente, ¿no? Oh. Ah, pues sí, mira, me parece bien. Pero igual me tenéis que ayudar todos un poco con las respuestas, porque solo hay cinco posibilidades. Sí. Vale. Pues yo elegiría como representante de espadas la longsword, que es la espada típica. El martillo, entendiendo martillo hacha, ¿sabes? Como un martillo con filo. El tipo martillo. Sí, ¿vale? Tipo martillo. ¿Qué más? Los arcos, ¿no? Tendríamos que ponerlo. Un arco. Pero el arco es de cobarde. Sí, algo que representa las herramientas, ¿no? No sé. La guadaña. Yo creo que la guadaña mola. La guadaña puede ser, sí. Vale, entonces, a ver, tenemos la guadaña. Tú has dicho, Dani, la espada. Sí, la espada larga, la longsword, la espada clásica. Vale, ¿qué más? Yo pongo mi opción ya, que será la lanza. Vale, perfecto. Aunque no tenemos aquí. Creo que ibas a decir, mi opción va a ser la sartén. ¿La sartén? Vale. Si pones la sartén, todos sabemos cuál va a ganar. Sabemos cómo funciona, gente. Uy, Dani, has enfadado aquí a gente, ¿eh? ¿Que el arco es de qué? Coret se ha enfadado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, lo he visto. No, que el arco no es de cobardes, hombre. Sí. Depende de lo lejos que lo dispares. Como decían en la película del León, el profesional, cuanto más valiente eres, más te acercas a una persona para matarla. Los francotiradores y los arqueros son unos cobardes. Si vas a matar a una persona, tienes que mirarla a los ojos. Tienes que ver cómo se desangra y tienes que apuñalarle mientras no pierdes el contacto visual. El arco es de matar de lejos. Eso no está feo, eso es de cobardes. Vale, podemos añadir también la ropera, ¿no? Y que entre ahí también las armas de punta. Y vale. Tenemos espacio para una más. Una más. ¿Ponemos el martillo o qué? Martillo, ok. Un arma, sí, alguna arma roma, ¿no? Sí, el arma contundente pura. Ok, pues lanzamos encuesta. A ver. Sí, ya está aquí. Pues yo no sé... Yo lo tengo claro. No las he probado todas, pero de las que he probado, lo tengo clarísimo. Claro, yo es que no he probado ninguna, entonces no sabría decirte. Yo me quedo con... Ah, bueno, voy a votar y decir que no, esto no es nominal, en plan de yo voto. Tal, tengo que ir y votar. A ver...
Uf. Yo creo que montaré el martillo porque es una herramienta y a mí las herramientas me gustan. Aunque no sean para usarlas como arma. Uf. Además, con el martillo puedo hacerme una espada, pero con una espada no me puedo hacer un martillo. Pues mira, le voy a dar la razón a Adrián. Yo también elijo la danza. Es la... Es... Oh. Lo siento, pero... Nadie está cogiendo la espada larga porque... Además, está quedando súper bonito, excepto la espada larga, que está quedando ahí un hueco y una cosa muy rara. Vale, vale, yo cojo la danza, lo siento. La danza. Está claro, está claro. Bueno, pues no sé si... Sí, más queréis despedirnos y nos damos en el lomo. Me parece bien. Pero habrá que quitarse armadura o algo, ¿no? Yo no llevo armadura ya. Yo también, ¿eh? Es que estamos todos aquí preparados para matar. ¿A espadazos o espada y...? Bueno, cada uno que elija su arma preferida, oye. Bueno, claro, pero digo, claro, ¿solo arma o también escudo? Ah, uff. No lo sé. Venga, va, espada y solo armas, ¿eh? No, no, escudo, espada, escudo. Bueno, yo sin escudo porque solo he hecho dos escudos, o sea que... Vale. Bueno, pero... Ah, pero nos vamos a pegar los tres a la vez. Vale. Hombre, sí, porque sí, es que si no, no hay forma escucha, de... Escucha, no hay escudo, pero hay una señal. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Vale, pues pillo la señal. No, de hecho, la señal la tengo yo tengo aquí el escudo. Y me pillo... Vale. Yo el escudo de bronce, de cobre. Me pillo la longsword, venga. Yo soy malísimo con jugando que a PvP. ¿No puedes equipar la espada y el escudo a la vez, o sí? Sí, sí. ¿Cómo? El escudo te lo tienes que poner en la otra mano. Donde está tu... Si entras en tu menú, abajo a la izquierda. Ah, vale, 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 derecha, vale. Ya, ya veo, ya veo. Y ahí va con el clic derecho y la espada con el clic... O al contrario, como prefieras. Pero yo no me estoy defendiendo de nada ahora. O sea, yo tengo la... A lo mejor es que el escudo... A lo mejor es que la... No, pero si yo me he dejado de quitar la señal como escudo. Sí, pero ¿qué puedes ponerte como escudo cualquier cosa? Me puedo poner... Porque lo que hace es te lo pones en la mano derecha. Es que si yo le doy al derecho, no sé qué hago. ¿Hago un salto raro? Bueno, va, vamos a pegarlo ya. Un segundo. Ha agarrado la lanza, por cierto. Vaya, por Dios. Que también teniendo en cuenta que dice que mientras más cerca mejor... Coger la lanza también es un poco de cobarde, ¿eh? Te lo digo. Bueno, mi vida es contradicción. Está ahí en el límite. Mi vida es contradicción. Vale, pues... No sé, si queréis ya, la de tres. Venga. Una, dos y tres. Espera. Que quien gane, que gana. Porque nada, no puede. El aplauso del público. Vale, vale, de acuerdo. Sí. Venga, va. Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya, ¿no? La verdad. Vale, pues venga, la de tres. Una, dos, tres. Yo no me estoy defendiendo, pero bueno, ¡Que me matan! ¡Capullo! ¡Me he muerto! El primero, maldita sea. Pero quiero ver el combate. Ah, pero... ¿Qué pasa? Vengo aquí. Que estamos viendo de los muertos, eso no vale. Ganó Roberto. A la estrategia. Yo he visto que Adrián te estaba pegando a ti y yo digo, pues a pegarle a Adrián. Muy bien, eso es utilizar el entorno. No, has ganado no solo el título de máster, sino en los duelos a muerte. O sea, Roberto, estás mamadísimo. Bueno, yo creo que con esto ya lo podemos dejar, ¿no? Sí. Vamos a matar a Roberto solo por... ¡Ah! ¡Maldito sea! ¡Maldito sea! ¡Le queda medio corazón! ¡Maldito sea! ¡Quítate la armadura, cobarde! ¡Quítatela! 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 ¡Me has dejado a un corazón! ¡Madre mía! Pero ese arma está mamadísima. A Roberto recibiendo los golpes intentando ponerse la armadura. Hombre, yo te he dicho que soy un tío de estrategia, no de saber luchar. Totalmente. Bueno, gente. Bueno, antes de despedirnos, sí. Decir sí, exacto. Que mañana tenemos novedades porque el último episodio del Bosón de Twitch pasa del jueves al martes, ¿vale? O sea que lo tendréis mañana, no os lo perdáis. Y después hay un... Digamos que hay un misterio. Puede que pase algo, puede que no pase nada.
No lo sabemos. Pero por si acaso, estaba atento. ¿Sabes? Pero eso es aplicable a cualquier, a cualquier segundo de tu vida. En realidad, sí. Pero digamos que dentro de Fenio TV puede que pase algo. Ya está atento a redes y demás, porque a lo mejor lo avisan por ahí. Y la semana que viene, final de temporada y sí, probablemente final de programa. Sí, bueno, ya, ya iremos contando, ¿no? Ya iremos contando, pero desde luego no os lo perdáis, porque la semana que viene aquí en Ciencia al Cubo vamos a hacer alguna cosilla que tengo ya en mente. Oh, no. Y bueno, ahí hay un montón de dinamita que puso Vlad el último programa, que yo creo que habrá que darle caña. Así que... Oh, no. quítate la armadura un momento, por favor. No, solo me queda... Me quedan muy pocos corazones y Vedona me mata. Bueno, hay que hacer... No te quedan muy pocos corazones, te queda medio. Hay que hacer... Literalmente me has dejado a un corazón. Si llegó a tardar un segundo más, el siguiente espadazo me mataba. Vale, vale. Pero bueno. No sé si hay alguien para hacer raid ahora. Veo que no, ¿no? A ver. A ver... Pinche Dani, que estoy mirando a ver si pone raid, hombre. No es mi problema. A ver, estaba atento. Ten en cuenta que si mueres no puede matarte más. Una vez muerto ya no te puede matar más. Eso es verdad. Hay que matar a Roberto, que es el campeón invicto. Soy inmortal. Bueno, pues no sé a quién podemos hacer raid. Pues no hacemos raid si no queréis. Es que no veo a nadie. No. A Antonio García Villarán. Sí. Ok, pues vamos para allá. ¿Qué le decimos? La lanza es la mejor arma. Sí. Ah, sí, antes de irnos quiero demostrar mi profunda decepción con el chat, que ninguno ha votado porque yo ganara y he quedado segundo de tres. O sea que estoy muy decepcionado. Muy con ah, esa pero falta habéis de hecho una encuesta de a ver quién ganaba. Sí, sí. Pero la he hecho en plan callando porque no lo he dicho. ¿Y cómo ha quedado la encuesta? Pues decían que ganaba Dani, después tú. ¡Y he sido el primero en morir! ¡Decepcionando a todo el mundo! Después que ganaba la humanidad y después que ganaba yo. O sea que muchas gracias, chat. Os quiero muchísimo a todos. Nadie ha acertado con nada, Roberto. Muy bien, desde que defraudé a mis padres naciendo hasta hoy, soy una completa decepción. Estoy muy bueno. No confiaba en mí. Y ya sabéis que no tenéis que confiar en mí. Bueno, gente, pues nos vamos para el canal de... ¿Me das a la raid? Sí. La lanza es la mejor arma y muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Dani, por querer participar. Muchas gracias. Muchas gracias. Genial. Y nos vemos la semana que viene y mañana, acordaos, el bosón de Twitch y luego misterio. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Pues ya deberíamos. Hasta luego. ¿No? Chao. Ole. Listo. Pues se acabó. Uy, qué guay. Ay, me ha gustado mucho, ¿eh? Está muy chulo. Hostia, la verdad que está súper bien. Y hemos rellenado ahí tiempo joder, de sobra. A tope. Pero... Joder. Se hemos puesto ahí a hablar, oye. Y poco relleno, además, ¿eh? Que no nada, es que, digamos, nada. Nos hayamos entretenido. ¿Dónde está mi tumba? Hay un par por ahí, creo. Un momento, si yo ahora destrozo mi tumba, ¿me veo a mí en cadáver? No, ojalá, solo ojalá. Tus cosas. Ojalá. Ostras, sería muy perturbador. Ojalá. Sí. De las tumbas salen esqueletos. Eso sí. Vale, creo que ya. Pero nada. Pues bueno, pues entonces la. Muy bien. Te he cogido cosas tuyas, Adrián. Te la pongo aquí en la. ¿Dónde estás? Ah. Te la pongo aquí en el cofre. Uy, se ha mezclado aquí un poco. Sí, bueno, tampoco no. Lo importante era. Pala, lo importante madre. Era. Mira, era tengo el físico barbudo head. ¡Ostras! ¡Oh, no! ¡Tengo la cabeza del físico! Déjala puesta en algún sitio para la semana. Aquí en la armadura esta. Hostia, vale, todo hubiese estado, pues estado muy bien. Hubiese estado muy bien matar a Roberto con la cabeza de Adrián. Ha sido muy perturbador. Espera, que me hago un selfie.
para el próximo programa. Esto públicalo en las redes, que está súper chulo. Sí, sí. Qué maravilla. Es un poco más cabezón, ¿no? Pero bueno. Sí, es como que te la agrando un poco. Ay. La puedes poner encima de una pica. Eso sí que es súper perturbador. Pero tendría que ser tanto la tuya como la mía. O sea, Roberto necesita nuestras cabezas en una pica en plan de he vencido a mis enemigos. Claro, pero es que eso tiene una probabilidad súper baja. A menos que utilice el cleaver. El arma adecuada. Sí, claro, que debe ser la que ha usado. Ah, ¿esa es la que has usado? No, o sea... Ah, no, espera. La segunda vez... He utilizado el cuchillo este de carnicero que decapita. Ah, pues este sí. Gigantesco, ¿no? Pues entonces por eso te claro. Acabo la cabeza. Que es cuando me he subido, que estaba ahí arriba y él estaba haciendo la raid y le he matado suciamente. Es que eso, esa espada se utiliza, es súper lenta, pero...